Saludando Alfredo Obando, está aquí en la escuela de Don Ever Rivas, ahí del Nicaragua. También cuando ahí también he visto también yo a Kelly Ramírez, también están estos muchachos aquí. Este combate es en 128 libras a su rival. De verde con blanco, como lo es Iván Palacios. Primer asalto, Iván Palacios versus Alfredo Obando. Este combate es en 128 libras. Trabajando con la izquierda, Alfredo Obando, de aquí, del Nicaragua, el de rojo con blanco, trabajando bien esos golpes rectos, ahí es izquierda. Botines blancos para Alfredo Obando, aquí del Nicaragua. Está en su esquina, Ever Rive, por ahí también está Kelly Ramírez. El chaval bien, bien alto para que Alfredo Obando, es un 128 libras. Debe andar como en 30 y pico ya. Porque recuerden que después comen ellos después del peso. O buscando la 40, ya, cuidado. Buena derecha de parte de este muchacho de Iván Palacios. Yo pensaba que era el 8 del Garrio, porque anda con verde fluorescente de la escuela Kid Dinamita Jorge Ugarte. Vamos a don Gerardo Pérez, que es el abuelito de ayer, la Miranda Pérez, el compita. Saludo al compita, Siga, siga, le dice. Ever Rivas le dice a Alfredo Obando. Así que estamos aquí desde el gimnasio Nicaragua con evento de boxeo amateur, amigos. Trabajando bien a la izquierda. Un poquito más bajo este muchacho de la camisa verde, pero también está entrando este muchacho buscando cómo entrar el caso de Alfredo Obando, que tiene que concentrar su ataque también con golpes rectos. Porque también ha fallado bastante. Hacia el de la esquina azul. Trabajando con esa izquierda este muchacho, Alfredo Obando, está Iván Palacios. Tira, tira, tira. Lamentamos el sensible fallecimiento del profesor Domingo Ríos, que falleció el día de hoy, miércoles 14 de diciembre de este año 2022, allá en Tipitapa, en su natal Tipitapa, el profesor Domingo Ríos, que en paz descanse. Somos de la muerte, dice el Señor Jesucristo en su palabra. Iván Palacios versus Alfredo Obando en estos momentos. Está entrando bien a la derecha este muchacho, Iván Palacios, que a pesar que es un poquito más bajo, pero poco a poco se le ha metido muy bien a Alfredo Obando. Mueve cintura, le dice por ahí Luis Pérez. Se va a acabar este primer asalto. Finalizado este primer round. Vamos al segundo round. Detalle que me fijé, ese detalle. No ha tocado la campana y están peleando. Así me fijé en la pelea pasada también. Buscándolo. Iván Palacio, Alfredo Obando. Dando el golpe recto este muchacho, Alfredo Obando, Iván Palacios. Así que quiere terminar la pelea con un golpe este muchacho, Alfredo Obando. Fuerte para que este muchacho, Iván Palacios, de la esquina roja del Güembe. Botines azules para este muchacho, el de del Güembe, de la camisa verde fluorescente. Da un round de la casa de Don Obeto, un round de Victoria, la de Besita, un round de Telma Wilbur, un round de Yaosca Chamorro, un round de Joan de Canaleta Bar. Trabajando bien a la derecha este muchacho, Alfredo Obando, a Iván Palacios. ¿Pasó? ¿Qué pasó ahí? Dice que está ahí por la esquina, en una de las esquinas neutral, mucho metía el teléfono para adentro. Ahí a la izquierda, Iván Palacios, a punto de finalizar este segundo round. Buena derecha, muy bien Alfredo Obando, atacando a Iván Palacios. Finaliza el segundo round.
último asalto. Pasó ahí con ese parlante ahí de Don Onofre. Está con falla ahí. Iván Palacios de pantaloncillo blanco con negro y camisa verde fluorescente ante el de rojo con blanco, que es Alfredo Bando aquí del Nicaragua. Se mueve Alfredo Bando, considera que la pelea le ya la van. Oye, buena derecha, excelente, excelente, bárbaro. Iván Palacios. No se debe confiar el de la esquina azul, porque como pueden ver, este muchacho del Güembe también está atacando ahí al de la esquina azul, amigos, metiendo manos. Le recorta el cuerpo Alfredo Bando ahí a Iván Palacios. Mueve Alfredo Bando, lo va buscando Iván Palacio, atacándolo con la derecha ahí, el de la esquina azul. Alfredo Bando, Iván Palacios. Está acabando la pelea. Finalizado el combate. Creo que esta pelea es 2-1. 2-1, creo que 2-1. Vamos a ver qué dicen los jueces. 3-0, bueno, 3-0. Victoria, amigos del Gimnasio de Nicaragua, qué bárbaro. Alfredo Obando, bárbaro, felicidades. Oh, Alfredo. Alfredo. Ahí. Felicidades, bárbaro. Bueno, yo pensaba que era 2-1, pero bueno, ustedes saben de qué. En mi opinión, no oficial. Gran peleador este muchacho. Felicidades.